بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, con su familia, con sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. En primer lugar, pido mil disculpas por el cambio primero de la hora y también por la demora. Algunas veces, o a veces, con algunas cosas que tengo, pues se me hace imposible, digamos, comenzar a la hora exacta o cambiar el horario. Así que pido disculpas. Entonces, como bien dice el título de la transmisión, pues el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, como Allah lo describe en el Corán, dice: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Es decir, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ tú, ya Muhammad, إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado, Muhammad, sino como una misericordia para los mundos. Aquí los mundos, es decir, el mundo de los seres humanos, el mundo de los animales, el mundo hasta de las piedras, de las montañas, el mundo de todos los mundos, es el profeta Muhammad en su comportamiento que él nos ha enseñado, es una misericordia para los mundos. Por eso vamos a ver cuatro hadices en que aprendemos y vemos con nuestros corazones y con nuestras mentes esa misericordia que no tiene ninguna persona, esa misericordia que la tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dos hadices sobre el comportamiento del profeta Muhammad con el ser humano o con las personas, y dos hadices sobre el comportamiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los animales. Comenzamos con los del comportamiento del profeta Muhammad con los seres humanos. En un hadith que el significado es el siguiente, pues el profeta Muhammad sallam un día, no me acuerdo si estaba caminando o estaba sentado o estaba parado hablando con sus compañeros, vino un hombre extraño que no era musulmán, que no era uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agarró al profeta Muhammad aquí atrás, ¿no? En su ropa aquí en el cuello, digamos, y lo jaló, ¿no? Lo jaló ya para sí, para atrás. Entonces, no me acuerdo si le dijo: "Tú eres Muhammad, eres Muhammad". Así, ¿no? ¿Eres Muhammad? El profeta Muhammad dijo sí, ¿no? No me acuerdo si es este o es en otro hadith, pero lo que sí es que lo jaló para atrás y le dijo: dame tu túnica, ¿no? El profeta Muhammad sallam se ponía una, como ustedes saben, los árabes antiguamente, pues su ropa era, digamos, como túnica y larga. Entonces, el profeta Muhammad no dijo nada, ¿no? Se la quitó, ¿ya? Y se la dio al Señor. Y mandó y pidió a sus compañeros, dijo a sus compañeros que le dieran también una ayuda económica una ayuda. Y se le dieron. Y se fue el Señor. Y el profeta Muhammad no dijo nada. Miren, yo pienso y cuando reflexiono en este hadith veo que ¿cómo haría yo? ¿O cómo harías tú? ¿O cómo haríamos nosotros? Si alguien viene y nos jala para atrás, sea un hombre o una mujer, y te dice: dame la ropa que tienes, ¿no? La que te pones, y tú sin decir nada te la quitas, ¿ya?
y se lo das a él. Y pides, o sea, y también pides a tus amigos si tienen algo de plata para darle también. Y sin decir nada, sin reaccionar o sin, digamos, responder, responder al mal con el mal, ¿no? Responder, digamos, con una mala actitud ante una mala actitud, sino es responder con una buena actitud ante una mala actitud. Entonces, yo creo que este hadith, si dedicamos, o sea, si dedicamos horas para reflexionar en este comportamiento, en esa reacción del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, creo que nos va a tomar mucho tiempo, muchas horas, ¿no? Y podemos extraer de este comportamiento muchísimas enseñanzas, muchas lecciones para nosotros. Entonces, miren esa misericordia, este hombre, o sea, que era tan misericordioso, tan, o sea, tal como Allah lo describe en el Corán. Dice sobre él, dice: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin". No te hemos enviado Muhammad, sino como una misericordia para los mundos. Es para ser misericordioso con la gente, con los animales, para los mundos, para todos los mundos. Hasta el mundo de los genios, el profeta Muhammad sallam es misericordioso con ellos. Imagínense, si el profeta Muhammad, o sea, digamos, ¿cómo haría o cómo era su reacción con la gente que conocía? Si así era su reacción con la gente o con esa persona que no la conocía y también que se comportó mal con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo sería entonces el comportamiento del profeta Muhammad con sus compañeros o con sus amigos o con sus vecinos, ¿no? O con su esposa o con sus hijos o con su empleado? Entonces, es algo muy muy sorprendente ese, o sea, ese comportamiento del profeta Muhammad sallam. El profeta Muhammad es un gran hombre, es un gran hombre. Por eso vemos hasta los no musulmanes, los pensadores, grandes pensadores, que tal vez en otra oportunidad podemos ver por qué grandes personajes o grandes personas, grandes historiadores, grandes pensadores hablaron bien del profeta Muhammad sallam, aunque no fueron musulmanes, aunque no fueron musulmanes. Bueno, este es el primer hadith. El otro hadith: un día el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él, estaba en la mezquita. Y también en la mezquita estaban algunos de sus compañeros. Pues en el hadith no figura o no se menciona qué es lo que hacían. Entonces, y antes de seguir con el hadith, ustedes saben, aquí las personas musulmanas que están viendo el video, cuál es la importancia de una mezquita o de la mezquita en el Islam, ¿no? La mezquita en el Islam es el lugar más sagrado, ¿no? Es el lugar más amado por Dios, ¿ya? Tal como dijo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o sea, el lugar o el sitio más amado por Allah en toda la tierra es la mezquita. ¿Por qué? Porque la mezquita es donde se recuerda a Dios, es donde se enseña sobre Dios, es donde se hacen las oraciones, es donde se lee el Corán. O sea, solo se hace lo bueno, ¿no? Solo se hacen cosas buenas, nada más, ¿no? Entonces, ahora sigamos con el hadith. Estaba el profeta Muhammad sallam y también algunos de sus compañeros, y entró un hombre, ¿ya? Y en un sitio, o sea, comenzó a orinar. Entonces los compañeros se levantaron así, y
Y como sabían ustedes que los árabes antes, digamos, todos tenían o todos portaron sus armas, su espada. ¿Por qué? Porque la península arábiga o la situación de la península arábiga, pues como estaba llena de conflictos y también entre tribus, entre clanes, siempre uno cuando sale de su casa sale con su arma, sale con su espada. ¿Para qué? Para cualquier. Para, digamos, evitar y para defenderse, para evitar cualquier ataque o para también estar preparado ante cualquier ataque. ¿Ya? Estamos hablando de los árabes. Y esa costumbre siguió en aquel momento, ¿no? Entonces, todos ellos sacaron sus espadas para matarlo, ¿no? Pero el profeta Muhammad dijo: párense, no hagan nada. No, no haga nada, o sea, les dijo: paren, paren, no haga nada. Entonces, ¿qué hizo el profeta Muhammad? Mandó a traer un balde de agua, ¿no? Lo trajeron y mandó a echar en el sitio donde orinó, ¿ya? Donde ese hombre orinó. Después el profeta Muhammad sallam, habló con esa persona, le dijo: mira, este sitio no es para hacer necesidades, sino es para rezar. Y creo que también dijo, sino es para recordar a Dios. O sea, es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo de todas las personas. El que quiere seguir, aunque no es musulmán, el que quiere tener un buen ejemplo, que siga al profeta Muhammad sallam, aunque no es musulmán. Allah dice en el Corán: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. En el mensajero de Allah tienen un bello ejemplo para seguir. O tienen un bello ejemplo a seguir. Un bello ejemplo. No, o sea, no puedes encontrar un hombre como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y no te lo estoy diciendo porque soy musulmán. O porque predico el Islam, sino te invito a leer sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y te invito a comparar su comportamiento con el comportamiento de cualquier persona que ha pisado la tierra, con cualquier persona que ha pisado la tierra. Estoy seguro de que no vas a encontrar un comportamiento tan alto, tan o sea, como el del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, miren, miren cómo, o sea, y los sabios dicen, o sea, que los sabios pues extraen varios significados, varias lecciones y enseñanzas, tanto del Corán como de los hadices del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, como veremos, inshallah, en las clases del curso de los pilares de la fe. Pues dicen que si este hombre, digamos, o si el profeta Muhammad hubiera permitido a sus compañeros a atacar a este hombre que estaba orinando en la mezquita, o pues él se va a, o sea, si el profeta Muhammad sallam hubiera, o sea, pues él se va a huir de la mezquita. Y si huye de la mezquita, pues va a manchar, va a ensuciar todo el piso o toda la tierra de la mezquita. Así que no va a servir rezar ahí, sino, o sea, sino después de echar agua. Sí, en el Islam, el musulmán no puede rezar, no puede hacer sus 5 oraciones o rezar, digamos, la oración como se hace en el Islam, en un sitio donde hay orina, ¿ya? De un ser humano o de un animal. Orina o excremento, todo lo que sale de las partes íntimas. Entonces el profeta Muhammad sallam ordenó a sus compañeros, o sea, a que lo dejaran, dejaran de terminar, a que lo dejaran de terminar de orinar. Que orinara. Y terminó de orinar, ¿ya? Ese hombre. Y el profeta Muhammad
mandó a traer un balde de agua o agua y digamos o sea, mencionó que lo echaran en el sitio donde tal persona orinó y le dijo que este lugar es un lugar para recordar a Dios, no es para hacer las necesidades. Miren la forma y la manera o sea, en que o de qué manera el profeta Muhammad sallam está transmitiendo un mensaje aunque, o sea, a las personas que, por ejemplo, se comportan mal con él o, digamos, pues, como este caso, ensucian lugares sagrados en el Islam. Igual, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mantiene su comportamiento tal como es, el mejor comportamiento. Lo mantiene ante, o sea, hasta ante... digamos, ante acciones como estas. Este es el profeta Muhammad, que es una misericordia para los mundos. Entonces, como dije antes, si dedicamos horas para analizar esos hadices, no podemos terminar, creo. Pasamos a los dos hadices sobre los animales. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en un hadith, pues estaba el profeta Muhammad pasando por la, ¿cómo se llama? Creo que se llama la cuna de un pájaro, ¿no? Y encontró que la mamá estaba buscando su cría, no sé si era aún un huevo o si era vivito todavía, ¿no? Entonces, y el profeta Muhammad sallam la vio muy asustada. Entonces el profeta Muhammad sallam preguntó a sus compañeros, que tal vez uno de ellos, o sea, había cogido el digamos el huevito o el bebé, ¿no? El pajarito. Entonces dijo, ¿quién? O sea, con una forma que indica que él estaba molesto, estaba bien molesto. Estaba bien molesto. Dijo, ¿quién ha, es como decir, dijo en árabe, ¿man afja'a hadhihi fi waladiha? ¿Man afja'a hadhihi fi waladiha? Y afja'a es más que entristecer, es más que poner a alguien triste. No sé exactamente cuál es el verbo exacto de o sea, en español, qué significa o con qué se puede traducir el verbo afja, ¿no? Pero es una tristeza extrema, es una tristeza extrema, es también una intranquilidad, ¿no? Entonces dijo, ¿quién ha causado, digamos, esa situación que digamos en que está? ¿En qué está este pájaro, ¿no? O sea, como una forma de... Y también lo dijo bien molestoso. Miren, el profeta Muhammad sallam, o sea, es una misericordia hasta con los animales, con los pájaros. Y en otro hadith, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos contó que una mujer que tenía un gato en su casa, o que entró ese gato a su casa, y esa mujer no lo dejó comer, y lo presó en un lugar, y no le dejó ni siquiera comer de lo que hay en el piso, ¿ya? Entonces, él dijo que esta mujer mereció el infierno por esa acción que ha hecho con ese gato, ¿no? Enseñándonos que hay que tener mucho cuidado. O sea, aunque eres un buen musulmán, un practicante, si cometes digamos, una acción como esta, o sea, tal vez terminas arrojado en el infierno. Tal vez, o sea, tus oraciones no te van a servir. O sea, tus súplicas no te van a servir.
tus rezos, tu ayuno, ¿no? O sea, miren el profeta Muhammad Sallam, o sea, ¿qué es lo que nos enseña? Este es el Islam, hermanos y hermanas. El Islam es un modo de vida completo, ¿no? No es solo rezo. No piensen que el Islam es solo rezo. No piensen que el Islam es solo el velo. No piensen que el Islam es solo digamos, el ayuno de Ramadán. O es, no, 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 no. Sí, es esto, pero también es esto también, lo que hablamos en este sermón. Entonces, miren, hermanas, miren, hermanos y hermanas, son cuatro hadices nomás, que hemos dedicado un poco tiempo para cada uno de ellos. Y miren, o sea, cuántas lecciones hemos aprendido. Miren, esta persona que es el profeta Muhammad, que la paz y el espíritu de Allah sean con él. O sea, miren cómo es. Miren cómo es. ¿Acaso esa persona enseñaría lo que ahora la prensa dice de los musulmanes? ¿Acaso esa persona, ¿no?, que es así con la gente y con los animales? Estos son solamente dos ejemplos. Hay un montón de ejemplos al respecto. ¿Acaso esta persona enseñaría, digamos, el terrorismo? ¿Acaso esa persona, digamos, predicaría el extremismo? No, de ninguna forma, de ninguna forma. Fue tal como Allah lo describe, fue una misericordia para los mundos, una misericordia para los mundos. Y quien desea saber más sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y quien no es así, sino es así, pues que lea sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, alhamdulillah, hemos puesto un libro que es el Néctar Sellado aquí en la página, ¿no? Lo pueden ver abajo, más abajo en las publicaciones, para leer más sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y conocer a esta persona que muchos medios de comunicación tratan de perjudicar su imagen, ¿no? Y yo recomiendo tanto a mí y aconsejo tanto a mí como a ustedes, si aceptan, digamos, mi consejo. Y también les digo esta cosa, que al ver que hay gente que habla mal de alguien, tienes que saber que hay algo ahí, hay algo ahí. Bueno, hay algún motivo o por alguna razón esa gente está hablando mal de tal persona, ¿no? Entonces, hay algo por ahí que, digamos, los medios de comunicación hablan mal del profeta Muhammad sallam, o de su religión, perdón, de la religión que él ha enseñado, que él ha predicado, y también de sus seguidores, que somos sus musulmanes. Entonces, hay algo por ahí. Y por esa razón, las personas que buscan ese algo que hay ahí, que digamos, que por ello los medios de comunicación día y noche perjudican su imagen, la imagen del Islam, del profeta Muhammad y de los musulmanes, pues por eso las personas que encuentran esto, no dudan, no dudan. O sea, también depende de cada persona. No dudan en aceptar el Islam como religión y declarar su shahada. ¿Por qué? Porque han conocido la verdad. Y muchos de los que pues hacen su shahada, siempre les pregunto antes de hacer su shahada, ¿por qué? ¿Por qué quieres pertenecer al Islam? ¿Por qué quieres formar parte del Islam? ¿Por qué quieres ser musulmán? ¿No? Y casi todos me dicen que, o sea, porque he investigado, he leído y he encontrado que el Islam no es lo que dice la gente. No tiene nada que ver con el terrorismo, no tiene nada que ver con el machismo, no tiene nada que ver con, digamos, el extremismo, etc. ¿No? Entonces, por esas razones, digamos, las personas deciden. Sin dudas, deciden volver al Islam, deciden hacer su shahada y pertenecer al Islam y tomar el Islam como, digamos, un modo de vida.
¿no? Y aman tanto al profeta Muhammad sallam, ¿no? Después de odiarlo, después de odiarlo, y también ya es musulmán o es musulmana después de considerar que los musulmanes son malos o que son violentos o que son extremistas o terroristas. Entonces, no quiero, digamos, alargarme más. Nuevamente les pido disculpas, hermanos y hermanas, por el cambio de la hora y también por la demora. Entonces, inshallah, hoy no se olviden los que siguen el curso. Hoy tenemos la clase de recuperación a las 9 de la noche, inshallah. Pues pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé conocimiento sobre el Islam, sobre su religión, que nos ayude para poner el Islam en práctica, para poner ese conocimiento del Islam en práctica, que nos ayude también para enseñar el Islam a la gente. Sí, así tiene que ser el musulmán. Primero tiene que aprender, tiene que investigar, tiene que leer. Cuando lea, tiene que practicar el conocimiento. Cuando lo practica, tiene que invitar a otra gente al Islam, ¿no? Así debemos ser todos los musulmanes, y es una tarea de todos nosotros. Si cumplimos y si hacemos esa tarea, pues inshallah podemos cambiar el mundo, podemos cambiar la opinión de mucha gente sobre el Islam y sobre los musulmanes. Entonces, nada más pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone los pecados y que nos ayude para ser buenos musulmanes y representar el Islam tal como debe. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas.